Hola Tostales, aquí Sakato Fútbol comentando. Y bueno, estamos hoy en el review de las botas Yoma, un unboxing and review de tras un año de uso con ellas. Vale, entonces procedemos a abrir la caja. Nos encontramos aquí papeles de Yoma y las botas. Son las Yoma Águila Gold, versión 2015. Vale, guardamos los plásticos y todo eso. Y bueno, pues os quería comentar mi experiencia de uso. Como podéis ver, están bastante desgastadas ya. Son tres entrenos a la semana, 3 horas a la semana, más luego partidos los fines de semana. Bueno, veremos qué es la versión con tacos para fútbol artificial, que es donde juega mi club. Y bueno, las botas en sí son muy cómodas, tienen buen tacto, buen golpeo con el balón. Tiene la suela que es bastante cómoda, que está bien ajustada al pie. Podemos ver aquí están hechas un poquillo polvo, pero bueno, de durabilidad un año está bastante bien, así que ha sido una buena compra. El golpeo con el balón en la zona del empeine es bastante bueno. Lo único malo que ahí en la suela se ha hecho un agujero, pero bueno, eso es normal, creo yo. Este año a ver si me las cambio ya, a ver si opto por otro modelo de Yoma. Y bueno, están las botas, están bastante guapas, negros así. Un buen diseño, bonito. Botas clásicas para jugadores que les gusta así el tipo clásico. Y en definitiva, tienen buen golpeo, tienen mucha comodidad, son muy cómodas, los tacos están perfectos, están bien distribuidos. El único pero, el desgaste, pero eso es normal. Es normal, pasan todas las botas. Además, si no las limpio, pues igual. Las botas son de microfibra, así que son bastante cómodas y están muy bien. Bueno, chavales, espero que os haya gustado esta review. Darle like y comentar si queréis más. Y no olvidéis en suscribiros. Venga, hasta luego.